Entonces, hoy va a tener usted esta tarde la oportunidad de entrevistar a un rey. Rey Nacional de la Trova 2020, Aldo Juliano Campo Molina. Bienvenido a La Hora del Regreso. Buenas tardes. Yo los saludo trovando. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos, para Ana y para el pan. Para Ana y para el pan de maíz. Aldo Julián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yamil, muy bien, muchas gracias pues por esta oportunidad. Y pues muy contento con este título, que es pues el más importante de la trova antioqueña pues a nivel nacional, y que pues se hace en un año en el que los artistas necesitábamos urgentemente como este espacio para generar ingresos y también pues para hacer lo que sabemos hacer. Pero ya era hora, porque usted ya había sido virrey varias veces, ¿cierto? Sí, yo de este festival, que es un festival que se hace desde el año 2005 en el marco de la Feria de las Flores, había sido segundo, pues que nosotros lo llamamos virrey, en cuatro oportunidades. Y pues ya también había sido rey en el año 2012, me había retirado como de la trova hasta el año pasado, y pues el año pasado volví, fui segundo, y ya este año pues afortunadamente logré mi segunda corona, pues que es algo para nosotros los trovadores muy importante. Mire, Rey Aldo, yo le pregunto porque a mí esto me da mucha curiosidad con los trovadores. ¿A usted no le pasa que de repente le entran unos nervios porque de repente, o sea, ustedes muchas veces están improvisando? ¿Cómo supera uno esos miedos de que no se le vaya a ocurrir nada? ¿Qué pasa si su mente está en blanco? Pues yo creo que en el caso mío eso nunca lo he superado. Es decir, o sea, yo lo que hice fue aprender a vivir con eso, porque eso siempre está, ese fantasma siempre lo acompaña a uno hasta el último escalón del escenario, pero lo mágico es que cuando uno se sube al escenario, suena el tiple y uno abre la boca, inmediatamente empiezan a llegar las ideas, y en muchos casos llegan ideas muy bonitas, muy profundas, otras veces ideas humorísticas, y pues en el caso mío en este festival, pues tuve la fortuna de hacer muchas muy buenas y por eso pues pude ganarme el festival. Rey, usted decía que sube al escenario, abre la boca y empiezan a salir las palabras. ¿Le ha pasado que de repente salgan unas palabras que después usted diga, pero por qué dije eso? Porque no, me imagino que todo va muy rápido, que a lo mejor no le da tiempo de pensar y hablar, sino que habla de una. Sí, claro. Nosotros, los trovadores, hablamos siempre de eso, y después de un evento pues de la categoría como el que estuvimos este fin de semana, uno no duerme porque el cerebro sigue trabajando y uno vuelve y recuerda todo el festival y empieza a decir, uy, ¿yo por qué dije esto? Yo no debía haberle dicho esto al compañero, o ideas a veces un poco fuertes, porque realmente uno tiene fracción de segundos para escoger una idea, y a veces uno no mide. A mí me pasó en este festival que hay una idea en particular pues que me dejó ahí un poco apenado, pero afortunadamente pues el jurado no me la cobró y seguí adelante. Ya en la última ronda pues sí estuve como muy muy acertado en el contenido de las trovas. Aldo Julián, yo he visto estas competencias de la trova pues en mi tierra natal, en Antioquia, pero he visto otras competencias de repentismo, por ejemplo en el joropo o en el vallenato, en el vallenato que hay un enfrentamiento en la piquería y en fin, y obviamente los parámetros que tienen los jurados son muy específicos, es decir, no hay tanto grado de subjetividad. Usted seguramente también ha sido jurado. ¿Qué evalúan en estos festivales? Sí, Yamil, mire, pues básicamente un jurado en cualquier actuación de improvisación, porque como usted lo dijo, usted ahorita se refirió a la piquería vallenata, al contrapunteo llanero, pero a nivel mundial casi que cada país tiene su forma de improvisar. Y en general los jurados califican dos cosas: qué se dice y cómo se dice. El qué se refiere al contenido de las trovas, que realmente pues tienen que ser trovas que generen algo, o sea, reflexiones, un chiste, algo que se genere en ese momento y que pues tenga algún impacto en la gente. Ese es el qué, el contenido. Y lo segundo que se califica es el cómo, que ya tiene que ver con la parte técnica, y es que la trova tiene, cada verso debe tener una cantidad de sílabas, las rimas tienen que ser consonantes, no asonantes en el caso de la trova paisa, son básicamente esas dos cosas. Aldi, con todas estas referencias técnicas que nos está explicando,
¿cuál es la rutina antes, por ejemplo, de preparación para este festival que se acaba de ganar? ¿Usted se pone una semana a escuchar audios de otros festivales, coge el diccionario? O sea, ¿cuál es el trabajo y la dinámica antes de llegar a un festival de estos? Pues mira, yo te voy a ser muy honesto. Yo llevo trovando ya más de 30 años, porque empecé pues muy niño, a los 12 años. Y yo dejé de trobar en el año 2012 porque sentía mucho cansancio y ya no estaba disfrutando tanto los festivales de la trova. Entonces, cuando volví a trobar hace un año, me hice como el propósito de relajarme mucho. Y tuve el descaro este año de no hacer absolutamente ningún ensayo. Pues yo soy una persona que regularmente escucho noticias, veo noticieros, leo algunas cosas. Pero con eso no hice ninguna preparación específica. Esto que estoy diciendo es un poco irresponsable, pues porque los trovadores, sobre todo la nueva camada de trovadores, sí lo hacen, ensayan mucho y eso está bien, porque la trova antioqueña ha mejorado mucho el nivel por eso. Pero en mi caso es una estrategia un poco rara, porque el hecho de llegar a los festivales sin ensayo y eso hace que llegue como con la mente más tranquila. No llego tan estresado, y la parte emocional a veces juega un papel más importante que la misma parte intelectual. Es más importante estar tranquilo que estar bien preparado. ¿Y el resto del año qué hace un trovador, Aldo Julián? ¿De qué vive? Porque hay muchas fiestas populares, hay otros concursos, hay seguramente gestión cultural, pero en su vida cotidiana, aparte de trovar, ¿qué hace Aldo Julián Ocampo? Bueno, Yami, realmente es muy difícil vivir de la trova solamente, pues porque los eventos en el año, usted lo dice, no son tanto, y sobre todo en un año de pandemia, por ejemplo. Los trovadores regularmente empezamos a migrar a otros oficios que tengan que ver con la palabra. Entonces, por ejemplo, muchos trovadores se vuelven libretistas, se vuelven humoristas, incursionan en la música. Yo, por mi parte, pues he tenido mis incursiones en la radio. Estuve por un tiempo escribiendo libretos para La Luciérnaga de Caracol, para otros programas, pero desde hace como 3 años pues he tenido como una vida más tranquila. El hecho de haber trabajado como tanto tiempo me dio pues la oportunidad de hacer como una pausa, y pues yo ahorita estoy dedicado a las redes sociales. Yo creé un canal en el que manejo contenido de trova, y pues realmente ha sido una experiencia muy bonita, porque pues no se había hecho, y la idea es como difundir esto, mostrarle a la gente material de festivales de la trova muy viejos. Tengo material desde el año 1978, trovadores que muy seguramente usted escuchó mencionar, el Bobo de Caldas, los Marinillos, John Jairo Pérez, todas las leyendas de la trova. Entonces estoy haciendo un trabajo en redes sociales con eso en este momento. Los Marinillos eran Minisigüí y Gelatina, los recuerdo como si fuera ayer. 5:34, hoy tuvimos al aire otro invitado antioqueño, de poncho, carriel y sombrero. Y antes de despedir al coplero, con gratitud este conductor le dice, trove, trove, compañero. Me hubiera gustado estar con vos como de cerrar, pero estoy un poco ronco hoy como Yamir Amat. Aldo Julián, un abrazo, felicitaciones, nuevo rey de la trova 2020, felicitaciones, muchos éxitos en los nuevos proyectos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio, y muy, muy agradable el programa. Aquí me estaba riendo mucho con Ana y con todos los que están ahí, muy amable. Gracias, Aldo Julián Ocampo Molina, rey de la trova 2020, en un festival completamente atípico, digital, en un año que no ha sido fácil para estos creadores de cultura, para estos trovadores antioqueños.